¿Qué más, YouTube? Bienvenidos a otro video de Solo Refs. Ya saben que en este canal vamos a aprender solamente los refs principales de las mejores canciones en el género del rock y el metal, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a analizar el ref principal de la canción Mouth for War. Esta es de la banda Pantera y obviamente una de las bandas más pesadas en este género del thrash y el speed heavy metal. Entonces, ¿cómo no analizar una canción de ellos, no? Pero bueno, no hablemos más, vamos a comenzar este riff principal de Mouth for War. Para comenzar, esta guitarra va a estar afinada de manera estándar, pero es una manera estándar distinta a las demás. ¿Qué quiero decir con eso? Pantera lo que solía hacer era que tenía las cuerdas de manera estándar, pero ligeramente hacia abajo un poquito. No estamos cambiando la nota de las cuerdas, estas siguen siendo una E, A, D, G, B y E, sino que simplemente va a estar un poquitico hacia abajo, ¿ok? Si tienes un afinador ahí, cuando la bajes un poquito, no cambies de nota completamente, sino que va a quedar en una E, y etcétera, pero un poquito hacia abajo, ¿ok? Una vez las tenemos ahí, tienen que sonar así. Y bueno, comenzamos con la primera parte del riff que viene de esta forma. Para esta primera parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el dedo meñique o el anular, el que te quede más fácil, y lo vamos a plantar aquí en la cuarta cuerda del cuarto traste. ¿Ok? En mi caso es el dedo meñique. Yo lo pongo acá y lo vamos a dejar ahí quietico. En un ratico vamos a volver a este dedo. Pero bueno, con ese dedo ahí vamos a jugar con el dedo índice y el dedo de la mitad, los dos al mismo tiempo. Vamos a jugar acá en la quinta cuerda. Lo que vamos a hacer es, con la palma sobre las cuerdas, vamos a tocar la quinta al aire, luego en el primer traste, luego en el segundo. ¿Sí? Eso se hace rápido. Esta mano va intercalada, abajo, arriba, abajo. Y vamos a hacer eso para después caer aquí dos veces, perdón, tres veces en el segundo traste de la quinta cuerda. Y ahí vamos a hacer, luego vamos a caer en ese power chord, ¿sí? Por eso fue que dejé este dedo aquí desde el principio, porque no se va a mover de ahí. Entonces vamos a hacer, ¿sí? Ahí cuando hacemos esta nota, levantamos esta mano. Pero bueno, luego otras tres veces aquí en la quinta cuerda. ¿Sí? Se repite esta parte del principio, otra vez. Y al hacer eso vamos a hacer este power chord, la quinta en el segundo traste con la palma sobre las cuerdas, y otra vez el power chord, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Sí, eso se hace unas cuantas veces, entonces estamos haciendo este sonido. ¿Sí? Entonces, despacio todo ese pedazo hasta acá. ¿Sí? Eso se repite unas cuantas veces y antes de pasar a la siguiente sección del riff, lo que vamos a hacer es que esta mano toca lo mismo, sino que se va a ir levantando ligeramente. ¿Sí? Para que en vez de que suene así, ya va a estar sonando ya un poquito más amplio ese sonido. ¿Ok? Hay una diferencia entre esto y esto. ¿Okay? Escuchando la canción te das cuenta, yo siempre digo lo mismo, escuchen la canción y luego implementen lo que están aprendiendo aquí, ahí se dan cuenta dónde es que va cada parte, ¿no? Pero bueno, hacemos esto y quedamos acá. Y terminamos en este power chord que es sexta al aire, quinta y cuarta cuerda en el segundo traste. Una vez que terminamos ahí, pasamos a la siguiente parte del riff que va así. Esta parte va de la siguiente manera. Vamos a terminar acá, como dije ahorita, y vamos a hacer un power chord en el tercer traste, sexta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, y vamos a subir eso hasta el séptimo traste. Estos dedos no se mueven de esa posición. Entonces hacemos, luego sexta al aire, con la palma un poquito sobre las cuerdas, ¿sí? Otra vez. Ahí quedamos otra vez en este tercer traste de este power chord. Y volvemos a subir hasta el séptimo, ¿no?
Eso lo hacemos dos veces, esa deslizada. Entre cada deslizada hay siempre una nota acá de esa sexta cuerda como metida ahí. Volvemos a caer en el tercer traste acá y volvemos a este four chord aquí abajo en el segundo traste, sexta al aire. ¿Okay? Y eso se repite, entonces vamos. En la cuarta vez vamos a terminar en el séptimo traste aquí. Eso deslizamos hacia abajo. Una vez que lo deslizamos, vamos a pasar y vamos a poner el dedo que quieras, que quede más sencillo, y lo vamos a poner en la barra del quinto traste, en esta barrita metálica, muy suavecito, pisando la primera, segunda, tercera, cuarta cuerda, ¿ok? Acá. Y vamos a tocar eso tres veces, con ese dedo suavecito acá, para hacer este efecto, este sonido. ¿Listo? Seguimos a la siguiente sección del riff. Entonces, rapidito, esa parte va acá. La siguiente parte del riff son puros power chords también. ¿Qué quiere decir? Que los dedos que vamos a utilizar se van a quedar siempre en la misma forma, ¿no? Lo único que vamos a hacer es mover esa forma, esa posición de los dedos arriba y abajo del cuello de la guitarra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Terminamos acá. Luego vamos a tocar sexta aquí al aire, pausada con la palma. Caemos en el sexto traste de la sexta cuerda, octavo de la quinta cuerda. Y acuérdense, estos dedos no se van a mover de ahí. Entonces quedamos acá. ¿Sí? Luego hacemos esto, sexta otra vez. Luego esa posición lo subimos al séptimo traste, aquí. Y la deslizamos hasta el octavo. ¿Sí? Entonces este dedo pasa del 7 al 8. Este dedo pasa del 9 al 10, de la quinta cuerda. ¿Sí? Entonces, luego vamos a deslizar del quinto traste de ese power chord al sexto. ¿Sí? Luego vamos a caer en el tercer traste. Tocamos eso una vez y luego lo deslizamos al quinto. Siempre, acuérdense, entre cada nota hay una sexta aquí que se va colando ahí entre cada sonido, ¿no? Entonces estamos acá. Luego deslizamos del segundo al tercero. ¿Sí? Otra vez despacio. Pero va. Se repite. Cuando ya quedamos en esta parte, volvemos a esa barrita de antes, que les enseñé en el quinto traste, suavecito. Y quedamos otra vez en este power chord, segundo traste, quinta, cuarta cuerda, sexta al aire. Para repetir todo eso otra vez, ¿no? En esa parte hacemos dos veces acá, hay como una pausa y dos veces este power chord otra vez, sexta al aire, quinta cuerda en el segundo. ¿Sí? Como tocamos, pausamos, tocamos y la dejamos sonar. Entonces suena así. ¿Va? Entonces, todo ese pedacito junto más la anterior que habíamos aprendido, prácticamente hacen parte de este riff principal. Entonces, ahí lo tenemos, todo junto resumido, tiene que sonar de esta manera. We'll be right back.
Y ahí lo tenemos, ese es el riff principal de esta canción. Escuchándola te das cuenta que esas partes vuelven y se repiten, va la misma parte del coro, sí, esa deslizada acá, etcétera, etcétera. Lo que siempre digo, escuchen la canción, aprendan lo que les acabo de enseñar y ya ahí van implementando cada sección donde va. Pero bueno, ahí está todo, Pantera, muy buena esta canción, muy buena esta banda, me fascina. Y cómo no hacerle pues, un análisis a este riff, ¿no? En fin, nos vemos en el siguiente video entonces. Si les están gustando aprender estos riffs en estos géneros de rock y metal, ya aquí les dejo un botoncito para que se suscriban. Y bueno, si quieren dejen un comentario, qué les parece, qué canciones les gustaría aprender, etcétera, etcétera. Pero no se diga más, nos vemos en el siguiente video de solo riffs y hasta luego.